Iván Mejía, Hernán Peláez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol. Los estamos saludando en este jueves, que creo ya es 16 de agosto, señor. Esto va avanzando a gran velocidad. Y por supuesto hablaremos de la Copa Nissan Sudamericana con participación de jugadores colombianos anoche, y hablaremos de la actividad del fútbol en Colombia y del exterior. Don Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano, ¿cómo le ha ido? Y como siempre, y es habitual, los oyentes tienen prioridad, los oyentes. Juan Carlos Ochoa. Mi padre fue pariente lejano de un señor, dice Juan Carlos Ochoa, que fue arquero de Santa Fe, no recuerdo su nombre, apellido Montaña. Mi padre, que vivió en su casa por un tiempo, cuenta que una vez el hombre llegó a la casa con los dientes dentro de un paquete y su boca con un bello diseño de sonrisa. Había un portero en Santa Fe que llamaba Justo Montaña. Ese es Justo Montaña de la década del 60. Sí, pero ¿tenía fama así de arrojado? No sé, sí debió tener un accidente. No era un arquero de mucha estatura, era bogotano. Y tuvo la titularidad en los días de Olten Aires de Abreu, 60. Olten viene en el 63. Por ahí en esa época estuvo Justo Montaña. Y en otra posición en Santa Fe, ¿no? Nos escribe don Henry Mauricio y Nicolás Camargo, nos hacen dos precisiones. Se accidentó nuestro crédito en arbitraje de apoyo en líneas en la profesional José Hernández. ¿Crédito qué? ¿Ah? ¿Crédito qué? ¿Cómo es el cargo que le dieron? Espera, la historia. Crédito en arbitraje de apoyo en líneas. ¿Qué es eso? Juez de línea, el señor José Hernández, uno de los mejores líneas, se está recuperando. No me tan para decirle a un juez de línea, ¿no? Bueno, está recuperándose de doble fractura en ambas piernas en un accidente automovilístico. Y me da otra noticia, murió una de las insignias del fútbol profesional de la década de los 50. Él pone chanchita, ¿no? Era Chancharito Cárdenas. Chancharito Cárdenas es un jugador de Barranca Bermeja. Llega al Bucaramanga en el año 49, es profesional del 50 al 52, cuando después se va para Venezuela, regresa a Bucaramanga. Formó una línea media recordada con Cárdenas, Pelufo y Bernasconi. El papá de Norberto. El papá de Norberto, Pelufo y Bernasconi. Chancharito después creo que vino a vivir a Bogotá, dice que murió hace poco en Bucaramanga. Bueno. Heriberto Roa, desde San Andrés Islas. Quiero decirle desde acá al Pío Valderrama que le exija a los Char, defensores de categoría, no más Alvear y Sala, los cuales no los quieren. Iván, ningún equipo porque son maletas. ¿Quiere que le diga una cosa? Dígame. Hay un estudio sobre el papel visitante de los equipos de la costa. ¿Y sabe cuál es el equipo de mejor rendimiento? ¿Cuál? El Unión Magdalena. Tiene 40%. Junior anda en el 21% y el Real Cartagena por ahí. O sea, son equipos o casi. O sea, que según ese estudio, Junior es de pijama. Ese equipo, bueno, yo le había dicho que era lo mismo del Medellín, equipos muy fuertes en la casa, pero por fuera no hacen puntos. Y aquí el equipo que no haga puntos por fuera, Iván, no alcanza. Bueno, Gina Riveros. Sí. La cadena ESPN está promocionando la Liga Española para Sudamérica a partir del 25 de agosto. Sí, señor. ¿Saben ustedes si los que no tenemos DirecTV podemos ver este año los partidos del Superbarca? Creo que no. Va a ser difícil. Va a ser el mismo esquema del año pasado, donde los partidos buenos van por DirecTV y por ESPN van algunos reglimbis. No, Iván, pero DirecTV tiene todas las señales. DirecTV las tiene todas. Tiene, ¿sí?, como cuatro canales de todos. Llega el fútbol y dan todos los partidos. Sí, señor. Pero en ESPN dan dos y no son generalmente los del Real Madrid ni los del Barcelona. Bueno, pregunta David Arias. Dice, escuché en una transmisión precisamente de ESPN, de un partido del Bayern, hablaban de un señor Félix Magath. Sí. ¿Me pueden decir quién fue Magath? Señor jugador de fútbol. Era un interior izquierdo en esa época, un volante izquierdo zurdo, muy bueno. Era técnico, ¿no, Iván? Fue técnico del Stuttgart. Sí, fue técnico del Bayern Múnich. Félix Magath, además Félix tenía Magath. Iván, además tenía una fisonomía más latina que alemana, ¿no? Sí, tiene una cara de peruano. No, seguro. Un abrazo para los peruanos que pasan un difícil momento. Sí, un momento difícil para ellos, pero tenía su cara de inca. Por eso lo más latino era nuestro. Sí, sí. Entonces, de todas formas, Hernán, quiero decirle que ese fue un jugador emblemático durante muchos años. Muy buen jugador. Iván, tenía muy buen remate en media distancia. Usted me va a ayudar, pero mire, yo recuerdo, no he vuelto a ver un jugador zurdo en esa posición como tuvieron los alemanes en Magath, en Hoveraz. Había uno que usted está dejando por fuera. Bonhoff.
Había un, hay uno sensacional, Hansi Müller. Ah, Hansi Müller, no, por eso. Ese fue un gran jugador. Tuvieron unos jugadores zurdos exquisitos para jugar, sí. Lo que pasa es que el talento se fue de Alemania, ¿no? Se fue hacia acá. Usted dejó uno por fuera, un zurdo brillante. ¿Cuál? Magunter Netzer. También, pero digo... Que fue del Real Madrid, fue la gran figura de la selección de Alemania. Mire lo que cuando hemos nombrado. En la Eurocopa en 1972. Mire lo que hemos nombrado, Magad, Hansi Müller. Yo no estoy muy seguro, Magad. Hernán, y me presto a regaño de su parte, o a que me cobre mañana, no estoy muy seguro que Magad haya sido zurdo. Sí. Yo creo que Magad era derecho. Zurdo. Va, dejémoslo ahí. Mire, un señor, César Augusto Larte, nos precisa otro arquero negro en Millonarios, hombre. Sí. Lorenzo Nazariz. Tapó 4 o 5 partidos. El mejor del 98. Casi todo el campeonato estuvo suspendido. Fernando Fierro, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. Uh-huh. En el programa de ayer, El Pulso, se refirió a una opinión de Fabio Capello en el sentido de que él no veía Juventus. Así. Quiero saber qué piensan ustedes. Hombre, Juventus es un equipo siempre de prestigio, pero yo no creo que sea reforzado. No, no se reforzó. Al nivel de lo que tiene el Inter, que es el equipo más poderoso, bueno, o al nivel de lo que tiene el Milan, que es un equipo muy poderoso. Pero siguen contando con jugadores como Nedved, Trezeguet. Del tiene Piero muy que, buena base, ¿no? Usted vio el arroyo de Del Piero, ¿no? Del Piero pretendía que le hicieran un contrato a 2 años y el Juventus le dijo, no, hagámoslo apenas a un año, dando a entender que viene el ciclo terminado de Del Piero, ¿no? Sí. Bueno. Johanna Muñoz, sí. Este me hizo reír, hombre. Hmm. Las mujeres también apostamos y discutimos entre nosotras en el fútbol. Bueno. Una amiga, Daniela y yo, aficionadas a ese deporte, discutimos sobre cuál de estos señores es mejor director técnico. Nos gustaría saber a cuál de estos escogerían para sus equipos y por qué. Scolari. 1. Bianchi. 2. Zagallo. Rinus Michels. Cruyff o el médico Ochoa. Pero nos puso toda la línea dura, no hay uno blandito ahí. Sí, el Colari y un argentino. No, Cruyff jugaba. Bueno, Cruyff sí. Era el más lírico de todos. Sí, pero lo otro. Eso son... es lo que usted está diciendo. A Cruyff lo que más le gustaba era la pelota. Sí, por eso, pero. Scolari táctico. Uy, Bianchi Scolari. Táctico. Zagallo, bueno. Rinus Michels, inventor de la naranja. No, por eso es. Cruyff, más lírico. Y el médico Ochoa táctico. Nos falta Pinto ahí. Bueno. Sigamos tranquilo a Pinto, hombre. Arturo Berrío, tranquilo, no, porque el viajadito sale y se va. No, porque igual no, me escribió no, un porque Pinto es de la línea 8, y eso sí hay que decirlo. Y él lo reconoce además. Sí. A mí de todos los que nombré ahí, el que más me gusta es Johan Cruyff. A mí ninguno. Bueno. ¿Ninguno? No, por el estilo de trabajo no. Arturo Ver, hay que respetar lo que ganaron. Ojo, Hernán, que Johan Cruyff tiene un equipo, el Dream Team del Barcelona, claro. Que era una fantasía. Y Bianchi. Y jugadores que actuaban muy bien, yo no sé, Hernán, si... y tenían fantasía. Mira, y fútbol. No un sé... equipo donde estaba Laudrup, estaba Romario. Ah, pero jugaba él. No, es que está preguntando por técnicos ya. Sí, como pero técnico, mire, pero le digo que creo que una cosa. Por ejemplo, Bianchi fue un hombre exitoso en títulos con Boca y Vélez y tal. Se retiró y fíjese usted que el hombre la debe estar pensando bien. ¿Regreso a la actividad o me quedo con la hoja de vida que tiene, que es muy buena? No ha querido tiene aceptar tanta nada. Tiene plata, ¿no? Y además tiene hasta para darle el yerno. Arturo Berrío García. Si ustedes hablan mal de los ministros, pues también de vez en cuando cuenten la historia de Kip Pambelé. Y nos dice, Faustino Asprilla no está trabajando en ningún... Varios correos sobre el tema, ¿no? Es un parecido a Asprilla. Sí, varios correos sobre el tema. Lo están cargando toda Asprilla. Álvaro Castaño. Saludos al Tino, hombre, ¿dónde andará? Álvaro Castaño. Quiero aclararles una información que era mayor sobre Carlos Sánchez. Él no juega la Champions, y menos con el Toulouse. Él juega en el Valenciennes. Fue un error de un escritor. En Toulouse jugaron Víctor Bonilla y Congo. Y Congo. Ese equipo estuvo en la tercera división en la época de Bonilla y ya ha vuelto a la élite. Otra corrección. El jugador por el que la liga inglesa pagó el salario no fue Chirer, sino Owen. Tiene toda la razón. Bueno. Rodrigo Astudillo jugó en Talleres y en San Lorenzo, el que le ganó a Nacional la Copa Sudamericana con Insúa de técnico. Ese es el que está inscrito, pues no ha venido. Sí. Carlos Londoño, esta es una observación, Iván, pues, él dice, mire, el fútbol de los viernes no creo que sea beneficioso, pienso que ni los sábados, el fútbol debe ser el domingo. Bueno, sí, es lo que nosotros los románticos quisiéramos, toda la fecha. Pero yo le digo que el fútbol profesional a las 6 y 10, el canal abierto, eso ya pegó. Sí, no, eso parece ya algo, tiene pero... su historia, eso no, ya no, y hay que acostumbrarnos, Iván, el fútbol ya cambió totalmente, sí, no, jugar es otra todo el cosa, domingo. Eso es otra cosa hoy en día. Y recuerde que una época se decía, no, estadios muy grandes, ahí se dice estadios normalitos, 30.000, 40.000 y buena plata por televisión. Ese es que, y de eso, y nadie va a hacer un estadio de 100.000 espectadores hoy en día, pues, creo yo. Pablo Castro, ¿Mm? Hombre, los de Boca Juniors
siempre se comportan y hablan como poderosos, pero cuando tienen que desembolsar casi que mendigan. Este señor es muy bueno para vender, pero muy malo para comprar. Imposible que no tengan 15 millones de dólares por el pase de Juan Román Riquelme. No los tienen, y si los tienen los guardan. ¿Verdad? Pero eso es normal. Sí, no, pero uno pregunta, bueno, si ellos piden 30 por Palacios y 20, y uno les ve las cuentas y venden y venden, ¿cómo no tienen para pagar? Yo le doy un ejemplo de la casa. Yo le doy un ejemplo de la casa. Llame al senador Camargo. Senador, ¿cuánto valen sus jugadores? Millones. Senador, ¿qué jugadores vamos a traer? No, a Sacripanti, que es barato, que no tengo plata. Eso es igual. Eso ahora, pero cogiste al senador por tu cuenta, ¿no? Porque es que el senador Cayetano llora mucho y vende mucho. ¿Qué saben ustedes de la vida del Papa? ¿Qué tal la venta de Wilman Conde? Bueno, y eso, pero ¿cómo fue esa operación? Dicen... Osorio fue el que lo pidió, ¿no? Sí, Osorio lo pidió y ese Chicago Fire vino y lo compró. Dicen que fue una operación relámpago, que ahí lo habían comprado en 120 mil dólares y que lo vendieron en 300 mil. Buenísimo. Bajo ese punto de vista se ganaron 180. Muy buen negocio. Pregunto, ¿compra Millonarios un defensor de 600 mil dólares en el mercado? ¿De 600 millones de pesos en el mercado? ¿Con 600 millones de pesos? ¿Con qué lo van a reemplazar? Bueno, eso no se preocupe, que ahí armamos la defensa. Le queda a Millonarios de... Efraín Cortés, porque le pagaron 300. Sí. Mirado bajo ese punto de vista matemático, es buen negocio. Es buen negocio. Mirado además... bajo el punto de vista de que Millonarios no tiene forma de reemplazarlo en este momento, ni de comprar nada, y que se queda solamente con tres defensas centrales, miren, hay que mirarlo. Iván, de todas maneras Millonarios debe estar agradecido con Osorio. Fíjese que al cabo... No, lo están insultando, que porque vino y los desarmó. Ay, sí, y la plata... Cloacas. Y la plata. ¿Ah? Ah, no, la dirigencia está contenta con él. Ah, sí, no. Yo no sé si la parte técnica, pues puede que Lazarte no esté contento, pero... Señor, ¿qué sabemos del pájaro Juárez? Le tenemos perdida la pista. Benjamín Bula, este me pareció rarísimo este correo. Julio Comesaña, fuerte alevoso. Yo no creo que Julio fuera alevoso, era metedor. En el torneo de reservas del 79 Junior tenía un volante hoy médico, se llamaba Rufino Zapata Donado, el papá. No tenía ni idea. Zapata le pegaba a Comesaña, lo desafiaba y le ganaba los duelos. Nunca le tuvo miedo. Bueno. Yo no tenía ni idea de eso. Muy historia. Bueno. ¿Ah? Es el pariente de Zapata, ¿no es cierto? Sí, y hay que contar con esa historia. Jaime de la Pava, Néstor Otero, Pinto, Reinaldo Rueda, egresados de escuelas, unas de Nacional del Deporte, otros en Alemania. Dice este señor que se llama Ernesto Ramos, tenemos buen nivel de capacitación en los técnicos, la pregunta de él es, ¿y los preparadores físicos son licenciados universitarios? Yo entiendo que sí, casi todos aquí los preparadores físicos son licenciados, ¿no es cierto, Iván? ¿Sí será? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Abraham Lacalle. Y fíjese que, Iván, y fíjese que es curioso, pocos futbolistas terminan como preparadores físicos. No les gusta, ¿no? No les gusta. No les gusta. Bueno. Abraham Lacalle, el inglés Ken Aston, fue el inventor de las tarjetas rojas y amarillas, y en el primer mundial que se utilizaron fue en México 70. Mi pregunta es, ¿cómo un árbitro expulsaba a un jugador antes de que existieran las tarjetas? A dedo, sale, apunta, se va. En pellones y llamar a la policía. Como la foto histórica que muestra Rubén Creighton expulsando a Ratín, te vas, fuera. Claro. Aquí yo recuerdo que lo sacó la policía una vez expulsaron a Ramaciotti, entró la policía, el hombre llamó al comandante, venga, sáqueme este, y lo sacaron en no quería ir. Mauricio Arevalo, antes de la pausa, Iván pregunta, jugador de Millonarios de los años 70, La Bessi. Hombre, le quiero contar esto a propósito, yo no me acordaba, Iván, y el cuento lo contó bien Willington Ortiz. Cuando en el 70 estaban, 70-71, La Bessi y Subiar. Sí, Néstor Subiat y Ezequiel La Bessi. Venían de Vélez Arfiel, venían Subiat, La Bessi era uno chiquitico, bonito. Subiat venía de Platense, Hernán. Y no, y había jugado en Vélez Arfiel también. Sí, venía de Platense y Vélez Arfiel. ¿Y cómo le parece que me dice Willington Ortiz que en enero del 71 para 72 hay un partido con Internacional de Porto Alegre aquí en un aguacero tenaz, jugando, me acuerdo mucho, Elías Figueroa? Ese fue el debut de Willington, hizo de hasta Willington, para vender, sí. Y me dice Willington, y yo me quedé que en el puesto, porque el puesto era del argentino La Bessi, pero a ese muchacho no le iba bien, me dejaron a mí, y ahí hasta ahí llegó La Bessi. Pero sí jugó un año más o menos en Millonarios La Bessi. Señor, permítame una pausa en el pulso de Caracol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia, refresca nuestra pasión. Bueno, noticias deportivas, Iván, nos seguimos con nuestros correos. Sigamos con algunos correos que tenemos muchos, Hernán. A ver, señor. John Alexander Ángel Ramírez.
Lo leo entero. Desde un principio los niños que se les enseña fundamentación técnica, y en esta se recalca que el balón nunca debe ser golpeado con la punta del pie, tan solo por las superficies denominadas como empeine y borde externo. Considero que en algunas ocasiones es un recurso válido y que no se debe tildar de antitécnico, pues lo he visto hacer hasta el mismo Ronaldinho un gol que le marcó al Chelsea para la Champions League. Tiene toda razón. Es un recurso, en un momento determinado, sí. Usted no le puede pegar, pues le mete el puntazo. Ahora, no hay que enseñarse a los jugadores. No. Nosotros siempre decíamos que el que le pegaba de punta era un tronco. No, hombre. ¿Sabe quién le pega de puntazo a veces y uno se que sorprende? Ese es Romario. Sí, él definía de puntazo. Ahí, de puntacito. Claro, porque una se sale el balón recto, ¡pah! Derecho. Mire, Iván, Alfonso Castil... Pero también los dedos quedan bien arrugados. Alfonso Castilblanco hace una observación que es de periodismo deportivo. Y dice, hombre, ¿ustedes saben del desmadre que está haciendo el Pastuso con el Diario Deportivo? Despidos injustos, amenazas a empleados que no firmen. Hay liquidaciones de gente de más de 10 años sin pagarles nada. Este señor, el Pastuso, no tengo el nombre, pero sé quién es. Carlos Albornoz. Ese señor quiere acabar el Diario Deportivo para lanzar más tranquilo el periódico Pastuso en Bogotá. Y trastea empleados de un lado. Oiga, está haciendo y deshaciendo. Claro que él lo compró, creo yo, ¿no? A propósito del señor Albornoz, ¿vio la denuncia del Diario El Tiempo hoy? ¿De quién? Con la misma plata del Estado, con la plata de estupefacientes, están construyendo, ¿sí?, la doble calzada de Bogotá y Girardot, porque le prestó la plata a los señores Nules, al consorcio. No, pero ¿sabe qué hicieron? Ah. La cosa está aparentemente bien hecha. Lo que pasa es que con eso le dan patente a todo el mundo. Usted puede ir a esa fiducia donde estupefacientes pone la plata que incauta y que automáticamente queda del Estado y queda lavada, ¿no? Esa automáticamente queda, sí, ya limpia. Eso es una gran lavandería. Exacto. Entonces usted va allá a la fiducia y dice, señores, voy a construir, présteme. Entonces le prestan a usted. Lo cual quiere decir que hay un ejercicio de doble moral aquí en Colombia. Cuando a usted lo quieren enredar, le dicen, es que usted le compró ese carro a un señor con una plata mala vida, le quitamos el carro, ¿cierto? Y a los de la construcción le dicen, no, le prestamos esta plata que era mala vida, pero que nosotros ya la lavamos, bien pueda construir. Pregunto, ¿la función de la Dirección Nacional de Estupefacientes es prestar plata? No, es vender todo lo que tiene. ¿El objeto social? No, pero usted acaba de decirlo, la idea es incautar todo, feriar todo, vender todo, liquidar todo y recuperar la plata para el Estado. Sí, en todo caso, está, eso es muy raro. Bueno, no parece ético, ¿no? No, por eso le digo, ahí hay una doble moral rara. Y ahora, la denuncia que hay sobre el tema del Diario Deportivo parece gravísimo. Sí, señor. Valdría la pena que usted en La Luciana, en el programa donde puede hacerlo, investigara para que nos cuenten qué es lo que quiere hacer. Porque hay otras versiones acerca de que el Diario Deportivo lo quieren reventar para podérselo vender a algunas personas, entre ellas una persona pequeña de millonarios que está desesperado por ser dueño del Diario Deportivo. Ay, señor. Bueno, mire, averígüelo, Hernán, lo leí, sí, lo leí en buena fuente ya. Permítame, este mensaje, por favor. Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio. Desodorante Speed Stick 24/7 presenta 24 horas de fútbol 7 días a la semana. Con Speed Stick 24/7, frescura glacial. A ver, noticia, don Iván. Quiero leer el comentario que me manda Luis Francisco Lagos de la Comisión Deportiva Patriotas sobre el equipo calificó a Watson el mejor de la cancha. Sí, señor. Dice así, goleada de Estrasburgo ante Auxerre 3-0 con dos goles del colombiano Watson Rentería, también calificado de mejor jugador del partido por el equipo. Tras dos partidos para situarse en su nuevo equipo, ya que había llegado tardíamente del Oporto, Rentería demostró poseer un auténtico olfato goleador. Pese a recibir pocos balones en la primera parte, supo explotar perfectamente su primera buena ocasión. Más tarde, tras un paso de Molungui, remató sobre el travesaño tras haber superado hábilmente al arquero, y un buen remate de Sosa le permitió marcar el segundo, escribe el equipo. Qué bueno de Watson. Muy bueno por Watson. Y fíjese, Pinto, que hay que comenzar a mirar a Watson. Iván, y fíjese que allá hacen una observación allá en Francia, Pinto, ¿no? Hay que mirar a Watson, porque si llamamos a Falcao, mañana que no juega, que no está convocado, pues hay que mirar a Watson. Mañana él nos acompaña, mañana viernes en el programa le preguntamos, pero mire, yo le quiero decir esto, Iván, hay una observación. ¿Va mañana? Sí, hay una observación inteligente ahí, dice que llegó tarde porque venía del Porto, y llegó tarde y entró. Yo creo que de pronto Watson encontró el momento que era, ¿no? Ojalá. Señor, permítame este mensaje y una pausa.
Seguimos en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Ganagol presenta en el Pulso del Fútbol la jugada ganadora, fácil de jugar, fácil de ganar. Iván, una jugada puede ser la de ese equipo portugués. Dicen que Pepe, un señor, Pablo Lotero, me dice, mire, Pepe era brasileño nacionalizado portugués. Se lo vendieron al Real Madrid el pase en 30 millones de euros. Le metieron el dedo a la boca. La gran jugada la hizo el equipo portugués. Sí, sí. Sí, eso sí. ¿Y la gran jugada quién la hace? Conde. Ah, Conde sí. Conde, y se va ganando en dólares, ¿no? Hola, Iván, pero es que en los Estados Unidos no hay libre, no hay cierre de libro. Yo no sé cómo. Sí, es. Sí, hay libro, hay cierre. Pase, ellos llegan. Bueno. La gran jugada, la de Ganagol, la hace también Andrés Orozco. Ah, sí. Llegó y de inmediato el técnico del cuadro Independiente de Medellín, Juan José Peláez, lo pone de titular. Va a ser con Belmer Aguilar. ¿Te imaginas lo que puede ser Andrés Orozco y Belmer Aguilar? Ahí perdió la titularidad Belandia, o el puesto Belandia, ¿no? Sí, y uno que está sentado hace rato. ¿Quién es el tema de titular? El argentino Domínguez. Ah, desde ¿verdad? Entró Peláez, no es titular. Entró por ahí un ratico, lo vi en el último partido, sí. Un ratico ahí. Ya la impresión de que él era consentido era del otro. De Luna. De Luna, sí. Óigame, de Luna. Hombre, hablando del Medellín, Iván, y hay que darle crédito, hoy Francisco Maturana en Argentina le preguntaron sobre el asunto publicado por Semana. Y él dijo, mire, nosotros compramos el Medellín con un préstamo bancario y con la autorización de fiscalías y cosas de esas. No opino más. O sea que parece que el rollo viene del 2005, pero bueno, las autoridades aclararán la historia. Para la jugada de Ganagol, tres confirmados en la formación del Once Caldas ante Millonarios el próximo sábado. ¿Al partido del sábado? No. Julián Díaz, ¿sí? Cáceres Cañete y Wilson Mena. Cáceres Cañete, el paraguayo, parece buen jugador, ¿oyó? Lo he visto en movimientos rapidísimos. Venía con muy buenas referencias de Sportivo Luqueño, el campeón paraguayo. Cáceres Cañete. No digo yo, pero quizá estemos ante una fiera Cáceres, por decir algo, pues juega así, pues en ese puede estilo. Ser, ¿no? En el Once Caldas también han llegado unos jugadores bien desconocidos y les ha ido bien. Sí, señor. Ramón Orlando Gómez, por ejemplo. Una vez trajeron a una amarilla, un argentino que jugaba bien, pasó por el Cúcuta. Bueno, y para la vecina y toda esta gente que llegó, Iván. Hombre, el que anda de Medellín, Iván, y sabe que no hemos podido saludarlo. Tito Gómez. Tito Manuel. Sí, hombre, creo que anda por Medellín, el Tucumán, es tucumano, ¿no? Sí, había un jugador que iba a reemplazar a Walter Moreno, expulsado en el Cúcuta, Roberto Peñalosa, se lesionó, ahora van a tener que improvisar a Jarín Asprilla. Pero Asprilla no es marcador central. No, lo van a tener, por eso le digo, improvisar. Uy, es un volante o delantero, lateral, va a jugar de central. Iván, está faltando nómina definitivamente al Cúcuta, ¿no? Castellano, Rivas, Hurtado, Asprilla, Elvis González, Charles Castro, Rodrigo Castillo, Lincarlo Henry, Magnelli Torres, Hammerson, Retería, Leonard Pajoy, la formación. Es que el equipo estaba pasando hoy jueves por Bogotá, porque ellos juegan mañana en Ibagué con el Cup, sí, con el Tolima. Mañana por la noche. Salas será el sustituto de Juan Pablo Tobón, quien fue expulsado en Medellín, ¿recuerda? Sí, señor. Esa es la noticia. Hola, pues, y yo tengo, vi, le fue mal a Biafara. Yo no sé si era el debut en Atlético Paranaense, ya había jugado quizá, no sé. Pero ayer jugaron los tres. Jugado en el campeonato. Ah, bueno, en la Copa Nissan debutó ayer contra Vasco da Gama. Empezaron ganando los de Paranaense, el partido era en Paraná, perdieron 4-2. Le hicieron un gol de tiro libre, la defensa no le ayudó mucho, le empacaron 4, pues con eso le digo todo. Jugó Valencia y jugó Ferreira, jugaron los tres muchachos colombianos, ganó Vasco 4-2. Más de la Nissan, Tacuarí le ganó en tiros desde el punto penalti a Danubia y va a la siguiente ronda. Y otro, Figueirense y San Pablo empataron 2-2 en campo de Figueirense, el regreso es en Morumbí, luego uno puede decir que San Pablo seguramente avanzará, ¿no? Sí. En la Copa Nissan. Hoy no tenemos Copa Nissan, ¿no? Hoy sí, hoy hay Goiás Cruzeiro. Ah, no me diga. Y Carabobo el Nacional. De Quito. Sí. Están, bueno, sigue la. Venezolanos y ecuatorianos. Sí, señor. Goiás Cruzeiro, brasileros. Bueno. La verdad es Danubio, Tacuarí, Paranaense, Figueirense, Goiás. No, eso tienen. Uy, todos los que quieran. Equipos de medio pelo. Hoy se reintegra la Unión Magdalena, hoy Maximiliano Flota, viene otra vez el defensa a trabajar en la parte final del ascenso. Y le quiero decir esto. Yo sé que usted no los va a felicitar. No los va a felicitar. Pero yo sí los felicito por la intención, no sé si la realidad. Y hablo de la gente de la Dimayor. Están todos los presidentes de clubes reunidos en Medellín. ¿A quién están vetando? No, yo lo felicito porque leí, ¿cómo se llama eso? El programa.
Sí. Y hay conferencias serias. Están tratando, ¿sabe a qué se me parece eso? A una tira cómica muy famosa, Educando a Papá. Ya ve. Bueno, exacto. Los están educando porque ellos están dando cuenta y van. Habrán dado, por ejemplo, Hernán, leyó usted dentro del cronograma de trabajo alguna. ¿Cómo no financiar a las barras bravas? ¿Cómo no convertirse en cómplice de la violencia en los estadios? Eso no está. Ese sería un curso espectacular para estos directivos, ¿no? En especial ya para sí. el maestrico amigo. A su amigo López. Sí, sobre todo mi amigo, bueno, maestrico. Bueno, el maestrico. No, pero hay... Maestrico, porque es que... Iván, pero veo que... Va a pasar lo mismo de River, ¿no? No, pero veo que están más orientados hacia... Porque es que el asunto ya es muy grave, hacia las partes jurídicas, ¿no? Hay equipos que han perdido jugadores, como el caso del América, por ponerse a bobear, perdió los pases de como de 4 jugadores. Sí. Y entonces... Yo no diría bobear, abraviar. Bueno, pues porque sí, pero... es que entonces entre el lenguaje de Sinova y la abraviada y el grito y la amenaza, y los jugadores no están para abraviar. Nadie está para que lo gravíen, lo griten y lo amenacen. Por eso, entonces, y ese silito pues está muy aburrido. No, entonces por eso le digo yo creo que ellos están mirando eso porque ya le tienen que poner seriedad a este asunto, hombre. Y bueno, me imagino que hablarán de otras cosas y quizás también hablen de las barras bravas. Ah, quizás, y de pronto no hablarán de los vetos que acostumbran ellos a hacer. No, ellos no están haciendo vetos ya, señor. ¿Ah, no? No. Ah, no, pregúntale a Jairo Quintero. Y Quintero también están todos en la reunión. Sí. Y el senador Camargo salió y dijo, que nos investiguen a todos, no molesten más. Uy, no, se lo llevan varios. No, él dijo así. No. Se llevan a varios. Él dijo así. Hombre, él lo dice. Sí, habrá alguno en la mesa que dirá, y este quién lo mandó. Ahí mismo lo miraron en el seno de la reunión y dijeron, cuidado, senador, no vuelva a decir no, eso. No nos metan en el rollo, hombre. Hombre, pues, cuidado, senador, cuidado. Lo cierto, con 50 guardaespaldas no quiere decir nada, pero... Iván, lo cierto es que por lo menos hay preocupación ya, y eso me gusta que se preocupen. Y es que el fútbol no es que yo veo patear un balón y yo sé de fútbol, no, fútbol trae muchas cosas. No, y los dirigentes son de una incapacidad absoluta, desconocimiento total. Bueno, hola, Iván, otro que anda bien en la jugada definitivamente es Giovanni Hernández, pero ayer leí yo, usted fue el que me dijo que de pronto iba para Alemania. Sí, pero de eso no se volvió a hablar, nosotros hablamos ayer con Giovanni. ¿Ah, sí? Dijo que sí, que le habían contado, pero que su representante no le ha dicho absolutamente nada, o sea que no hay nada oficial, que está muy contento. Hoy lo que publica el diario El Tiempo también, de que Borgi le dijo, bueno, esto es justo apenas, y ayer hizo el pase, porque Colo Colo empató 2-2 con Concepción. Hernán, se hizo el arquero de Colo Colo, una pelota larga, le pasa la defensa por encima, sale ese arquero y se la regala, y le manda un viajado al delantero, penalti. Cobraron, pero empataron finalmente los dos viniendo de atrás. Era jornada de campeonato chileno. Entonces anda bien Giovanni. Concepción 2, Colo Colo 2, anda bien. Ahora, si van a traer a Giovanni, no, hay que decírselo a Pinto. Mañana que venga Pinto se lo decimos ya. Pinto, ponelo a jugar donde es. No, va a traer a marcar. Es perderlo. No, pero como Pinto se mortifica, no, digámosle de otra manera. Pinto, respeta lo que el jugador sabe hacer. Ya, a ver qué dice. ¿No? Hernán, usted y yo definitivamente tenemos dos lenguajes diferentes. Por eso, pero es que como el suyo es... ¿Usted qué le va a decir? Es que déjelo. No, yo le decir. Pinto, hombre, déjelo jugar donde él sabe jugar. Bueno, no lo vaya a complicar, no lo vaya a enredar, no, pues. Ya usted con sus cuentos técnicos. Ya se tonifica Pinto, ¿eh? Ya se tonifica ahí mismo. Entonces usted diga. Mañana se lo decimos, hombre. Respete, Pinto. Bueno, en fin. ¿Cómo es que le vas a decir? Yo le voy a decir, Pinto, respeta la manera de jugar de Giovanni. Puede que se te glorifica también. Usted no tiene nada que decir. Vas a ver mañana. Hola, Iván. Estuve buscando. Parece que Edison Perea sí no está en los planes de Laurent Blanc. No figura. Laurent Blanc es el nuevo técnico, ¿no? Quiere venir a Colombia. ¿Será que sí? Yo creo que... Además, él sabe que aquí pelea titular en el Cali y que puede ser selección colombiana. Es cierto. Y está cerca de su familia, ¿no? Fútbol inglés. Ayer debutó Carlos Tevez. Sí. Le ganó, perdón, empataron. Manchester United 1 con el Portsmouth 1 por ningún lado. ¿Biafra? ¿Cómo le fue al hombre? Pues no, por ningún lado. No, y Tevez, digo. Regular apenas, aunque hizo el pase del gol para Paul Scholes. Fue expulsado Ronaldo Cristiano y hoy Ferguson le camina, le dice irresponsable, que eso no se hace. ¿Ah, sí? Le dijo así sí. Ganó Chelsea 2-1, goles de Lampard y gol de Drogba. Esos son partidos de la liga inglesa normal. Quiero contarle, ya le sacó 5 puntos de diferencia el Chelsea al Manchester. No, pero eso es como... Ya va galopando. Ya van dos fechas. No. Las dos las ha ganado Chelsea, Manchester perdió una y empató una. Hay que apostar entonces al Liverpool a ver cómo le va al niño Torres. Señor, permítanos este mensaje. ¡Viva la
pasión del gol en Caracol Radio. Usted está escuchando El Pulso del Fútbol. Dos colosos del comentario midiendo fuerzas. Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Ya viene a las 2 La Ventana. Caracol Radio vive la vida. Seguimos en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Hola, Iván. Faltando, ¿qué? 9 días para comenzar la Liga Española, el Barcelona cerró el capítulo de juegos amistosos de pretemporada. ¿Vio el golazo de Messi? Muy buen gol, ¿no? No arrancó de titular, el partido no fue bueno, sin embargo ganó el Barça faltando 7 minutos con un golazo de Messi, un remate de media distancia. Muy bueno. El Bayern despidió a Mehmet Scholl con estadio completamente lleno. El estadio es el lindo, el Allianz Arena. El que no camina es el Real Madrid, ¿no? No, pero espérenme, en el caso de Barcelona, claro que los rivales no fueron muy fuertes, pero fue la sexta victoria en 6 encuentros de preparación. En cambio, el Real Madrid tiene 5 derrotas en 8 partidos. Le ganó el Betis, ¿no? El Betis le ganó 1-0 con un gol de un argentino, faltando 4 minutos, en el partido previo de la Copa Carranza, en Cádiz. Betis 1, Real Madrid 0. Óigame, Iván, veo, no digo descompuesto, pero no veo de buen semblante a Schuster. No, pero Hernán, a mí no me preocupa nada. Es decir, los jugadores que ganan mucho en pretemporada, puede ser, sí. Las victorias en partido amistoso. Pero ¿sabe qué? Va a haber un cambio en el equipo, me da la impresión, ¿sabe por qué? Porque en un momento del juego estaban los 3 holandeses encabezados por Van Nistelrooy, los 2 que llegaron y Van Nistelrooy, en zona de producción y de ataque. Entonces de pronto el Gago, el Higuaín, el Robinho, van a tener que pelar el afrecho ahí bravo, ¿no? Quizá por eso se fue la perla Reyes, ¿no? Reyes diría, aquí yo no veo puesto. No es para que cante victoria al Beckham, pero Victoria ayer vio como su marido cobró un tiro libre espectacular, el Galaxy ganó al DC United, y hoy están felices en Los Ángeles, primer gol de Beckham, ¿cómo le parece? No, pues, y ella apareció tomando tragos, saltando. No, tomando tragos, no, era, sí. Era una mimosa, un poquitico de champaña con naranja, pero no. ¿Era mimosa? Nada. No era. Hola, Iván, estuvimos a punto de asistir a un hito histórico en el fútbol del Brasil. Resulta que Brasil va a jugar el partido amistoso ahora el 22 también, ¿no? Sí. Y habían convocado a un jugador, Luizão, del Benfica de Portugal, un defensa central. Ese muchacho se lesionó y por supuesto no puede enfrentar a Argelia, pero iba a jugar con su hermano Alex Silva, que es jugador de San Pablo, en la pareja de zagueros centrales. Por primera vez en la historia, los hermanos Luizão y Alex Silva iban a ser los zagueros centrales de una selección brasileña de mayores. De Beckham se nos olvidó contar que va a ser llamado a la selección de Inglaterra por Steve McLaren para el partido contra Alemania en el amistoso. ¿Y quién le hará el brazalete de capital? ¿Va Beckham? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Se confirmó lo que le dije ayer, ¿no? Dañó el negocio entre Chelsea y Sevilla por Daniel Alves. Bueno, ¿y en qué? ¿Cómo el Chelsea se ofreció 25 millones de euros? El Sevilla pide 36. No va. Todo estaba triangulado. ¿Cómo así? Sevilla le vendía al Real Madrid a Robben. Sí. Sevilla no, Chelsea. Chelsea le vendía al Real Madrid a Robben y con esa plata compraba a Alves. Ya. No se pudo, entonces se quedaron los maridos ahí esperando. ¿Y entonces el pobre Alves seguirá en Sevilla? Seguirá por ahora hasta Sevilla. Pero dicen que se lo ofrecieron hoy directamente al Real Madrid, porque el Real Madrid anda buscando un lateral, porque con Cicinho parece que no están muy muy conformes, ¿no? ¿Se acuerda que ayer le había contado el tema de la pelea de Basualdo con Basalar? Ah, en Perú. Pues el presidente del Cienciano apoyó al jugador. Entonces, parece que Basualdo está de salida. Boletearon al hombre inmediatamente. Sí. Bueno. Y salió públicamente y dijo, no, es que varios jugadores de esto me están haciendo la cama. Ah, ¿sí? Sí, creo que está de salida. Hernán, llegó un chileno, Alexis Sánchez, un jugador juvenil, a River. Sí. Está tratando de seguir la ruta. Está tratando de seguir la ruta de un chileno que triunfó en River, el Matador Salas. Ah, pero entonces delantero ese, Iván. Sí. ¿Cuántos chilenos ha tenido River? Mira, ha tenido varios. Yo recuerdo uno que ya murió, que fue jugador del Mundial del 62, Eladio Rojas, un número 5. Tuvo a Marcelo Salas. No tiene muchos, ¿sabe? ¿No? Yo no recuerdo muchos. Yo recuerdo a ese Eladio Rojas, chileno. No sé. Señor, permítame. Una pequeñísima pausa aquí en El Pulso de Caracol. Seguimos en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Bueno,
Don Iván, me manda un cuento Lizeth Torres, la editora del diario Deportes de Llera. Sí. Dice, Victoria Beckham será una mujer gorda, una noticia. Resulta que la flaca va a interpretar un papel de novia en la serie Ugly Betty, la Betty la fea. Tendrá que usar ropa de gorda. El público de Betty la fea tendrá la oportunidad de ver a la esquelética Victoria Beckham como nunca antes. Es que la actriz interpretará a una mujer que se case en la serie y usará ropa que la engorde. Varios medios internacionales aseguran que los productores tienen previsto poner como causa de su gordura el consumo de comida chatarra. Una fuente le dijo a la cadena ABC Network, todos estarán esperando a una bella y esbelta Victoria Beckham y se escandalizarán al ver que ella engordó algunos kilos. Lizeth no tiene arreglo, gorda o flaca, es fea. Iván, ¿será que en la reunión de la Dimayor tratarán el control? ¿Tema de las barras bravas? No, el control del asunto arbitral. ¿Eso sigue en poder de quién? Eso no. Eso sigue en poder de Forero y un general que vamos a ver, allá y 20 jugadores. No, le hago la pregunta porque vamos a ver si esta semana aparecen los árbitros FIFA, pues. Sí, a ver si no hacen más experimentos. Bueno. Cambió México un partido que tenía contra Estados Unidos en el Azteca el 9 de septiembre. Lo cambiaron y el rival ya no va a ser Estados Unidos, sino que va a ser Panamá y en Puebla el 9. Bueno. Están furiosos en México porque dicen, ojo, no es rival para el Tri. Ah, para el Tri. Riquelme entrenó hoy. Sí, ahí lo vi en el aviso de Villarreal, sí, en la cancha. Entrenó hoy. Sí. Lo chiflaron algunos hinchas. Le han hecho muy mal ambiente. Él dice, a mí me tienen que definir. Si hay alguna oferta buena, pues me iré. Pero hasta ahora no ha llegado ninguna oferta. Y yo no sé en qué... Ahora, lo curioso fue que Boca lo inscribió. Y lo escribió a él y a otro jugador escribieron. Sí, escribió a Leandro, bueno, Gracián, Iván, que también anda en un problema. Bueno, pero es como acá, también hay que inscribir una cantidad de jugadores, vamos a ver de esos que escribieron. Sí, no, es como una parte reglamentaria y después les dan el chance de que traten de arreglarlo, ¿no? Es cierto. Mire, Iván, saludos, le ha enviado y invito a los oyentes a que los escuchen. El próximo domingo charlo con Alfonso Cañón y el Cachaco Rodríguez. Ah, no me diga, pero Alfoncito, el viejo. El viejo, Alfonso. Ah, y el maestro, qué buen tipo, hombre. Alfonso Cañón, que me dice... ¿Dejó saludos? Hombre, sí, me dice, vea, yo voy al estadio, me hago en un sitio donde la gente, pues no así me yo bajo perfil, a ver. Dijo, sin embargo, cuando salgo siempre me dicen, maestro, ¿qué vamos a hacer con este salpazo? ¿Cómo va a ser? Ahora le digo qué una buen cosa. Invitado, Hernán. Oiga, le digo una cosa, la gente se reconoce y se junta, ¿no? Llegó el Cachaco, ¿a que no sabe con quién se encontró? Con Chemas. Exactamente. Y comenzaban a hablar entonces ellos dijeron, de morcilla, de ¿dónde pelanga, almorzó de... usted hoy? Entonces el otro le dijo, yo almorcé en el 12 de octubre allá en la lechonería. Y dice el Cachaco, hombre, y estuve ayer allá. ¿Cómo le parece? Y se juntan los gordos. Se juntan, ¿no? Señor, mire, no tenemos nada así para ver de Europa hoy importante. No, nada. Bueno, importante. Entonces, pero tenemos Nissan. Sí, pero dos partidos ahí medio huesongos. No vaya a decir que me vaya a ver. Son muy interesantes. No son muy interesantes que uno bueno, diga así. La cita es para mañana aquí, a la 1. ¿Qué le digo? A ver qué hay internacional para ver hoy. No, hoy no hay nada. Hay Carabobo, el Nacional y Goiás Cruzeiro. Hoy no hay nada. La cita es para mañana a la 1:07 aquí en el... Oiga, Hernán, que aprovechen el tiempo. Por ahí dense una escapadita para que hablen de los directivos financiadores de Barras Bravas. Ah, en Medellín dice usted en la reunión. Sí. Bueno. Señor, mañana los esperamos a los oyentes en el Pulso del Fútbol y, por supuesto, al mediodía y aquí en Caracol Radio. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Iván Mejía, Hernán Peláez.